Jornada Mundial de las Misiones, Día del Domum, queridos hermanos. Y hoy hemos invitado, he querido invitar, está entre nosotros, quien se acerca para aquí es el Padre Justo Segura. El Padre Justo Segura es uno de nuestros misioneros, natural de Escoriaza, ahí de un caserío de Escoriaza. Y lleva de misionero en Japón así nada más que 54 años. 54 años en las misiones en el Japón. Estos días acompaña a una delegación de la ciudad de Muragane, creo que es japonesa, que está hermanada con San Sebastián y está unos días entre nosotros. Y la providencia ha hecho que coincida con el día de las misiones, del día del Domum. Y a él le pedimos que de su experiencia misionera, de esos 54 años en el Japón, de la abundancia de ese don misionero que Dios le ha sembrado en él, pues nos dirija estas palabras en esta homilía. Bienvenido, Padre Justo, y también agradecemos la presencia de don Juan Cruz Juaristi, que también concelebra con nosotros, que es párroco del Guetta, también quinto del Padre Justo, y que ha sido también el delegado de misiones durante mucho tiempo, y también misionero en Ruanda. Muchos años también, misionero en Ruanda. Damos gracias a Dios por todos los misioneros que ha tenido nuestra diócesis, que han sido muchísimos. Y quizás también en este momento necesitamos mirar a las misiones como fuente de evangelización para nosotros. Bienvenido, Padre Justo, y le escuchamos atentamente. Buenas tardes. Arratsaldeon. Estoy muy agradecido del señor obispo que me ha dado esta oportunidad para hablaros esta noche. No tenía mucha confianza. Al principio rechacé diciendo que no podía hablar en vasco, pero me dijo que era en castellano y ya no pude rechazar. Pero lo hago encantado. No se pueden imaginar qué alegría tan grande me da estar pensando que estoy hablando en Euskadi, algo que siempre lo he llevado en mi corazón profundamente grabado. En el seminario de Vitoria y este seminario de San Sebastián me dio mi vocación, me regaló mi vocación, cultivó mi vocación. Y bueno, eran momentos muy fervorosos, con un entusiasmo tremendo para las misiones. Y estas diócesis he visto yo que han respondido 100% a esa llamada de Dios a través de las misiones diocesanas. Yo lo primero que quería haceros hoy es daros gracias a toda la diócesis, a las tres diócesis estas, por lo bien que habéis respondido. Yo al principio me aparté un poquito de, no, o sea, no seguí tanto la marcha, pero llevo 30 años siguiendo muy de cerca toda la marcha de las misiones diocesanas a través de la revista Los Ríos. Y he visto que este camino nuevo que esas diócesis abrieron en la Iglesia, no se conocía hasta entonces, y era un salía desde el fondo de no solo de los sacerdotes, sino de los fieles, querer hacer algo por las misiones. Y entonces, a través de las diócesis, sin cambiar, sin salir de la diócesis. Y esa ha sido una respuesta para mí fenomenal. Lo he visto y lo he rezado mucho. Y me siento también de la diócesis y me siento parte de esas misiones diocesanas, pero no sé por qué yo escogí otro camino. El camino mío fue a través de las misiones, el Yemen, de las misiones de España. O sea, en un principio salíamos de la diócesis. Gracias a Dios, regresamos a la diócesis, somos de la diócesis, pero al mismo tiempo nos dedicamos a la misión. Yo lo que quería era trabajar de por vida. Yo creo que fue lo que estuvo, porque tuve una lucha tremenda en el momento de decidir cómo ser misionero. Pero yo, como quise ser de por vida,
Entonces acepté este camino y tenía la ilusión de ir a Asia, en concreto al Japón. Esto no sé por dónde salió, pero en mi vocación, en mi comienzo, hubo una llamada muy fuerte hacia Asia, hacia el Japón. Y así, después de 4 años en California, en Los Ángeles, pues llevo 54 años trabajando en Japón. Para mí, la vida misionera, iba a deciros en 3 o 4 términos, lo resumiría en muy poquitas cosas, ¿qué es un misionero? Para mí hay una llamada que es muy importante, no solo para los sacerdotes, sino también para los feligreses. Sentirse llamado y sentirse fuertemente llamados a una misión concreta, a un trabajo concreto, en concreto el de la misión. Esa llamada, yo recuerdo hace 3 o 4 años, tuve una llamada telefónica en Japón. Era un muchacho joven, yo creo que tendría unos 35 años. Me llamó por teléfono, tampoco me dijo el nombre. Me dijo, oiga, yo quiero saber con claridad. Usted ha venido de misionero a Japón porque ha oído la voz de Dios. Y yo le dije, bueno, si es la voz de Dios la que ahora estoy oyendo, nunca he oído esa voz. Pero yo estoy tan seguro en mi corazón de que Dios me ha llamado a este camino, que ahí está precisamente mi felicidad, en responder a esa llamada de Dios. O sea que yo creo que todo misionero, o iba a decir yo, toda diócesis, en el momento de responder a este deseo misionero, hay una llamada. Lo segundo diría yo, alegría. Es esa alegría que Dios da, no sé, para una misión concreta. Yo creo que a todo el mundo en su misión, Dios hay un momento que le da una alegría, una tranquilidad, una paz. Esa alegría que los misioneros, yo creo que todos debemos de llevar al terreno de misión. Me acuerdo, era un médico, era director de un hospital, no era católico, y un día nos habló a ver qué, le preguntamos a ver qué esperaba del misionero japonés, y nos dijo claramente, lo único que esperamos son 2 cosas, alegría y esperanza. Dice, la sociedad japonesa necesita mucha más alegría y mucha más confianza. Entonces, lo que buscamos es alegría y confianza. Si no nos comunicáis esa alegría y esa confianza, no necesitamos de vosotros. Esa fue la respuesta que nos dio. El tercero, yo diría, testimonio. O sea, el testimonio para mí es lo más importante quizá del misionero, que no es solamente el que predica, el que habla, el que va a misiones. El testimonio lo damos todos. Sin testimonio, para mí, no hay un bautismo. No creo yo en Japón que ninguno se bautice solamente por una doctrina, por una enseñanza. Ellos tienen que ver siempre en la comunidad alguna persona, o bien sea el sacerdote, bien sea una religiosa, un cristiano, alguna persona que le vaya a convencer de que esa vida responde a algo. Entonces, ese testimonio para mí es muy importante. Yo recuerdo, podría contaros muchos testimonios, uno de los testimonios, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio, aquí en San Sebastián, Gilbert, que fue mucho tiempo director de la Cámara de Comercio. Entonces, cuando un grupo de industriales de Euskadi fueron a Japón, yo les acompañé un poco y me valí mucho de un señor que muy influente en la zona toda aquella de Osaka. Y el Gilbert, en recompensa, le invitó a venir a San Sebastián. Y bueno, él era un católico fervoroso, su esposa también, pero tenía un cuñado que era el director de una de las compañías más grandes japonesas, que venían juntos. Y venían un domingo. Yo entonces le llamé a Gilbert. Le dije, mira, van estos 3, pero estos 2 de ellos son católicos muy fervorosos.
O sea que el domingo no dejes de darles una ocasión para ir a misa. Le llamé por teléfono. Y bueno, entonces no solo les dio ocasión, sino que les llevó a Loyola y estuvieron en la misa. La cosa es que al regresar, ese señor, un director de una de las mayores compañías, no sé qué vio, dice que él vio ahí, tuvo un testimonio muy fuerte, muy fuerte. Enseguida fue a estudiar el catecismo, pidió con los jesuitas estudiar catecismo y al año se había bautizado. Ese es un testimonio para mí necesario. Entonces ese testimonio lo estamos dando todos. En Japón, por ejemplo, cuando sale a España o a Europa, él está viendo también las iglesias, la gente, a ver cómo, o sea, cómo se vive la fe cristiana, ¿no? Si hubiera un testimonio fuerte, ya sería, yo creo que muchos de los que vienen o bastantes se podrían animar a hacerse cristianos, pero hoy el testimonio no es tan fuerte. Bueno, el testimonio. Y después yo diría el amor a las cosas pequeñas. Amor por las cosas pequeñas, hacer cosas pequeñas. El misionero ordinariamente, el trabajo de cada día es muy ordinario, igual que los sacerdotes aquí en las parroquias, donde sea, ¿no? No son cosas tan llamativas. Me podéis preguntar, bueno, ¿qué has hecho tú en 54 años? Yo los 22 primeros años prácticamente estuve en guarderías, dirigiendo guarderías de 150 niños. Esos 22 años mi trabajo principal fue en distintas guarderías. Yo hacía de chofer, o sea, yo tuve que coger un carnet, tuve que manejar con un camión grande para coger el carnet y empezar a eso, ¿no? Yo nunca había pintado paredes y cosas, tuve que hacer de pintor, ¿no? Estuve enseñando inglés. Los 22 primeros años mi trabajo fue un poco de todo, ¿no? Teniendo contactos, dirigiendo grupos de chavales o de estudiantes, y fue mi trabajo principal. Pero también trabajaba en algunas comunidades pequeñas. Después, la segunda parte, me ha tocado trabajar prácticamente en comunidades. De 100 cristianos, de 1.000 cristianos, 1.500 cristianos, en final han sido ya comunidades más grandes. Y ese ya es un trabajo mucho más directo, de grupos de estudio de catecismo, de Biblia, hay mucha actividad en una parroquia de unas 100, de 100 feligreses en Japón. Yo he trabajado en unas 14 comunidades, creo, o parroquias. Me ha tocado pasar por 14 comunidades o parroquias. Y los 6 últimos años he estado trabajando una especie de, es como un pequeño seminario, pre-seminario. O sea, seminaristas que se estaban preparando pensaban tener vocación, he estado yo atendiendo a los seminaristas de la diócesis. O seminaristas que regresaban de vacaciones y tenían su habitación en la casa donde vivía yo, y nuevos misioneros que han ido llegando al Japón, me ha tocado prepararlos un poco, ayudarles un poco en sus problemas, en fin, han tenido que prepararse un par de años o tres, principalmente con la lengua, ha sido un poco todo ese mi trabajo. Pero no sé cuándo, hace 5 años así, tuve una caída en un tren y tuve un infarto que milagrosamente me salvé, porque una enfermera me tocó al lado, un tren lleno de gente cerca de Osaka, y bueno, me salvé. Estuve un año, en medio año hospitalizado, después estuve rehabilitándome. Y bueno, pues salí de ahí, otra vez seguí trabajando con los seminaristas. Me retiré hace 4 meses en la casa de retiro que tenemos en la diócesis. Pero después, otra vez el obispo me ha llamado a ver si no puedo atender a 2 comunidades
religiosas. Unas son 21 religiosas y la otra son 27. Estoy ahora atendiendo a esas comunidades religiosas. Si algún día vais por el Japón, me encantaría que visitaréis mi lugar porque también tengo alguna habitación disponible. Pues nada más hoy agradeceros porque, no sé, quería decir muchas cosas, pero que no, y creo que no puedo deciros más cosas, pero el interés este misionero, diocesano, que me parece muy interesante. Ya no son sacerdotes solamente, religiosos o religiosas las que van a misiones, sino todos, yo creo que tenemos una misión. Y cada uno, yo creo, en su lugar, sin ir muy lejos a trabajar, porque hace tiempo, hace muchos años que salió en Francia, País de Misión, un libro, pero ahora yo creo que podemos decir también Euskadi, País de Misión. O sea, yo creo que en todos los lugares podemos encontrar trabajo si queremos ser misioneros. Os animo, y especialmente a los jóvenes, si no están contentos con su vida totalmente, que den un salto fuerte y que piensen un poco que hay también otros caminos que llenan completamente la vida de uno. Muchas gracias.